Hola, bienvenido. Estamos en el proyecto Reavivados por su Palabra, un espacio para la lectura diaria de la Biblia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene este plan mundial. Personas, miles, millones de personas en el mundo han decidido sumarse a esta cadena de lectura diaria de la Biblia. Todos los días leemos un capítulo. Y así esperamos completar la lectura de la Biblia completa. Antes de dedicarnos al capítulo de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios. Eterno Dios, pedimos tu asistencia y conducción al estudiar tu palabra, que podamos aplicar sus principios a nuestra vida. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En la lectura sistemática de las Sagradas Escrituras, nos corresponde para el día de hoy el capítulo 34 del libro de Números. Moisés escribió este capítulo, escribió este libro, y de pronto el mensaje de este capítulo puede parecernos casi sin sentido para nosotros, porque lo que hace este capítulo es definir las fronteras de la nueva tierra que va a ser ubicada por el pueblo de Israel. Entonces el capítulo comienza diciendo: el Señor le dijo a Moisés, hazle saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. Entonces aparecen las fronteras, el límite de lo que es su nueva tierra, su nueva casa, su nueva propiedad, su nueva vida. Y por el otro lado, la última parte es la repartición de la tierra. De qué manera esa tierra iba a estar repartida entre los distintos personajes, las distintas tribus, los líderes de las tribus y las familias que hacían a cada clan, que hacían a cada tribu. Eso es todo lo que dice el capítulo 34 de Números. La repartición de la tierra y los límites geográficos de esa tierra. Y usted podría pensar y decir, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿De qué manera yo puedo encontrar aquí una aplicación para mi vida espiritual? La distribución de una tierra y todos recibiendo parte de esa tierra. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. El proyecto de Dios incluye la restauración de esta tierra que ha sido afectada e infectada por el pecado, necesita ser purificada, necesita ser relanzada, reciclada, un nuevo comienzo, un nuevo génesis. Y esta tierra manchada, lastimada, afectada e infectada por el pecado, será el centro del nuevo reino de Dios. Y allí hay un lugar para todos. Bueno, para todos los que creen. Hay un lugar para todos los que aceptan. Así como aquí hay un lugar y hay una distribución de la tierra para cada persona, para cada familia, también hay una distribución de la tierra nueva para cada persona que cree. Jesús lo va a decir de otra manera en el Evangelio según San Juan. Él va a decir, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Si no yo se los hubiera dicho, me voy, dijo Jesús, antes de regresar a los cielos, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. La promesa de Jesús, una nueva casa, una tierra nueva, una vida nueva, hace parte del proyecto que Dios tiene para nosotros. Sí, sí, no es esta tierra, no es así como están las cosas, no es esta vida como la que tenemos hoy, enferma, lastimada y arruinada. Es otra vida, una vida nueva, una vida sana. Es otra tierra, una tierra limpia, una tierra renovada. Es otra existencia.
Es lo que Dios había planeado en el comienzo. Es lo que momentáneamente malogramos del plan de Dios. Pero Dios conserva intacto su voluntad y su propósito de recuperar una vida nueva y una vida diferente para sus hijos. Claro que es importante creer. Claro que es importante aceptar el plan de Dios. Claro que es fundamental no solamente creer, seguir sus orientaciones, sus indicaciones, sino también seguir el esquema de su palabra y la voluntad del Señor para nosotros. Y todo aquel que cree, todo aquel que recibe a Jesús, todo aquel que recibe el mensaje de su palabra, tiene una tierra marcada, una casa en preparación, una vida nueva, una vida para siempre. Amigos, vale la pena aceptar el ofrecimiento de Dios. En un mundo y en una tierra escasa de valores, lastimada por el mal y por el pecado, vale la pena aceptar el proyecto de Dios. Vale la pena confiar en su palabra. Por eso nosotros promovemos el estudio, la lectura de su palabra. Y así como hoy estamos con Números, con este capítulo, mañana con el siguiente, y así todos los días con el que sigue, hasta completar la lectura de la Biblia y entenderla, y conocerla, y disfrutarla, y aplicarla a nuestra existencia. Y leerla no solamente como un libro de historia, no solamente como un libro de profecías o un libro de poesía, leerlo como las promesas de Dios, como el manual de orientaciones que Dios tiene para nuestra vida, para que ese propósito original de Dios se mantenga y se cumpla. Y en tierra nueva, en vida nueva, seamos recuperados para siempre. Este es el propósito de Dios. Y este es también el propósito de este proyecto, reavivados por su palabra. Renovar en nosotros, encender en nuestro corazón una nueva oportunidad. Un nuevo desafío, el desafío de conocer de las cosas de Dios y de aplicarlo a nuestra existencia. El desafío de caminar de su mano, de hacer su voluntad y prepararnos para su reino. Vamos a aceptar este desafío. Vamos a orar para pedirle a Dios fuerzas que nos ayuden a caminar de su mano. Padre eterno, te damos gracias por estos desafíos nuevos que colocas para nosotros, por la promesa de una tierra nueva, de una vida nueva y donde hay un lugar para cada uno de tus hijos. Ayúdanos a prepararnos para ser parte de esa tierra y para ser parte de esa vida. Bendícenos a todos y acompáñanos en este momento de reflexión personal. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
con la seguridad de la promesa de Dios, quiero despedirme hasta mañana. Mañana vamos a continuar con un nuevo capítulo de la lectura y estudio de la Biblia. Vamos a continuar con este anhelo de descubrir en la palabra de Dios un mensaje de trascendencia para nosotros. Si usted necesita algún material complementario, no dude en entrar en contacto. Si necesita alguna oración especial, alguna visita, estamos a disposición. Puede contar con nosotros, pero sobre todo recuerde que puede contar con Dios. Nos reencontramos mañana, no se olvide, a la misma hora, en el mismo lugar, en este mismo espacio, reavivados por su palabra.